Hola, hola, ¿qué pedo? ¡Qué raro! Primera vez que hacemos streams aquí en YouTube. Qué gusto verlos. ¿Qué les digo, banda? Primera vez que nos invitan a un torneo de PUBG Mobile. Gracias, gracias, gracias. De verdad no esperaba que fuera tanta gente. O sea, tenemos como... En Twitch tenemos como 300 personas, más o menos. Estoy viendo ahorita, son como 1300 y ya me está dando como un poco de pánico escénico aquí. Pero nada, banda, rapidísimo les doy una introducción. Voy a jugar un torneo de PUBG Mobile hoy. Tengo entendido que PUBG y yo tenemos algunas cuentas que saldar desde mi última reseña del juego. Ese no es el gameplay, este es el gameplay. Díganme si lo oyen, por cierto. Creo que sí debería poder... O sea, de que mínimo se escuche un helicóptero. Ahorita creo que voy a quitarle el silencio a los miembros de mi equipo para que puedan oírlos. Y nada, chat. Qué gusto verlos. O sea, súper raro, güey. ¿Se oye bajito? Sí, es que literalmente estoy en un puto avión, ¿sabes? O sea, si no, déjame ver cómo les subo. Según yo, está al tope. Pero digo, también voy cayendo. ¡Huevos! ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Feliz ir a mordértela. ¡Ey! ¡Wow, wow, wow! Esto es un stream para juguetes de preescolar, cabrón. Te digo, o sea, no sé cuál es la diferencia entre PUBG Mobile y PUBG de consolas. Obviamente, por lo que he jugado ahorita... ¡Ay, güey! Creo que ya empezaron los... ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo! ¡Espérate, espérate! ¡Shit! ¡Mierda, güey! ¡Qué pedo! Me lanzaron como si fueran los juegos del hambre, cabrón. A ver, dame algo aquí. Granada. Y me hicieron cagada. En efecto, nos hicieron cagada, chat. Pues te digo, mínimo la... ¿Cómo le explico? La rudeza de PUBG de consola sigue aquí, What the fuck con Freezer, güey. A ver, aguanta. ¿Cómo puedo...? ¿Está muy fuerte el audio? Confírmame si está... Bájale el juego. Ok. Gacha. Sí, porque no sabía si ustedes lo oían fuerte o qué pedo. A ver, denme chance. ¿Y otra vez estamos en el avión? ¿Qué pedo? O sea, esto es como... Ah, por cierto, delantero está en este torneo. Nice. O sea... La verdad, ahí sí estoy perdido, chat. Aquí un experto que me explique. Voy a sentar esto, güey, para que no se vea tan disparejo. Normalmente el chat estaría aquí a la derecha, pero no estoy en Twitch, te digo. Aquí un novato para YouTube Gaming. No mames, güey, como el PUBG. Se escucha muy feo, o sea, escucha como muy fuerte, güey. Así le hicieron a mi tío. Se escucha bien el directo. Ok. ¿Quién es en tu equipo? No sé, O sea, hasta eso no conozco muy bien. ¿Qué física se dieron a esta pinche cola del Freezer, güey? ¿Ahí se llama Freezer? La verdad, pequeña confesión, chat. Yo la neta no fui Dragon Ball Z Kid. O sea, nunca vi... O sea, sí, lo llegué a ver en la tele. Ay, güey, hasta caí con casco y todo. Nice. O sea, lo llegué a ver en la tele. Pero de que yo fuera fan, ¿sabes? O sea... ¿Qué te digo, mano? Carlos, gracias por los 20 pesos. Dice, Félix, ¿tienes planeado hacer un video de Dying Light? ¿Qué crees, hermano? Creo que nunca he jugado un Dying Light. Hace poco me clavé con Dead Island 2. Y ya estoy súper cerca de platinarlo. Me faltan como 4 o 5 logros para platinarlo. Y de hecho, debería comunicarme con mi equipo. Vamos a usar esta partida para comunicarme yo con ustedes. Y ya vemos qué pedo. Por cierto, díganme si se oye bien el juego. Si lo oyen muy bajo o algo así, güey, ustedes me dicen, ¿ok? Juguemos free. No voy a jugar free, güey. Mucha gente me ha dicho de que, Félix, deberías darle otra oportunidad a Free Fire. Y sí lo he pensado. Sí lo he pensado de que, güey, o sea, chance estaría chido por un video. Uno que preferiblemente no salga dentro de un mes. De hecho, exclusiva. Después de este stream voy a subir un video. Nada más quiero perfeccionar algunas cosas de que audio y así. Y lo subo, chance, una hora después de acabar este stream. Y ya hay un video que está la mitad horneado. Entonces, espero que ese no tarde en salir otro mes después. Freezer táctico, me gusta eso, güey.
Ah, entonces ese siguiente video debería salir chance 10 días después del video que voy a subir hoy y me acabo de romper las piernas. ¿Cómo me curo? Ok, pregunta aquí para los expertos del chat. No sé qué me comí, se me comió un pinche mango. Ah, es como un UAV lo que tiré. No, esto es un... Ah, aquí está, curitas. O sea, chat, rapidísimo. Tengo este control de Xbox. No sé si chance lo estoy mostrando bien. O sea, ¿es posible jugar PUBG en móviles? Nada más como contexto. Estoy jugando con mi iPad. O sea, ¿es posible conectarle un control? Y, o sea, jugar así, güey. Es que neta, jugar con mis dedos no me sale nada bien, güey. Pícale al lado. Creo que sí. Creo que sí. A ver. Configuraciones. Está en inglés, güey. No es inglés. Nah, yes, I do. Graphics and audio. A ver, voy a prender esto. Aunque creo que ya debería estar conectado. Tal vez, no tengo idea. Chat, ustedes son los expertos aquí, güey. Es baneable. No me digas que es baneable jugar con control. Sí, sí. Voy a aventar esto. Yo sé que es posible, pero ahora díganme. Es baneable. Con Bluetooth. Activa el Bluetooth en el iPad. A ver, rapidísimo. Voy a moverle a esto aquí para que vean mi carita en lo que activo el Bluetooth. Ya sabes, no quiero doxearme y todas esas cosas feas. Bluetooth prendido. Control prendido. Creo que no lo está detectando. Ah, ya lo agarró, ya lo agarró. Nice, 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 nice. Creo. Creo que sí. Ok, definitivamente. Ok, espérate. Necesito poner la pantalla. O sea, la sensibilidad está muy baja, güey. Estoy como moviéndome en cámara lenta. ¿Chance se lo puedo configurar? A ver. Te digo aquí, novato, novato del PUBG Mobile. Ponle pilas, tiene pilas recargable, bro. Buen chiste, buen chiste. Oh, mira, puedo ponerlo con HDR. Luego le pongo mamada y media de. Ok, voy a subirle esto a 250 y esto a 250. ¿Y ya? ADS sensitivity. A ver, chance esto ya hace que jale. No, y me sigo sintiendo lento y no me puedo mover. Lo banean épicamente. Cállate, güey. Cállate, güey. De verdad, no me digas que... Si es en serio, me voy a matar. Elix, gracias por los 15 pesos. Qué raro es decir... O sea, estoy jugando... O sea, primera vez que hago stream en YouTube. Pero qué raro es dar gracias por pesos, güey. O sea, porque pesos suena mucho más tangible, güey. Mucho más real. O sea, güey, gracias por los 10 pesos suena mucho más real que... Ah, gracias, güey. Gracias por los 1000 bits, güey. O sea, qué chingados son bits, güey. O sea, bits es dinero de Monopoly, cabrón. No existe. No sé, güey. Como que... ¿Sabes qué? Hasta siento que estoy mendigando. Por favor, déjenme donar. Te juro, siento como que... Ah, gracias por los 10 pesos. Dios lo bendiga. Voy a ir con mi equipo porque seguro están súper estresados. O sea, de que qué chingados está haciendo este güey. Y estoy lejísimos de mi equipo. ¿Dónde está? ¿Cómo puedo marcarlos? Sí, se me olvidaba. ¡Ah, no! No estoy nada lejos. Estoy aquí enfrente. Nice. Te digo, o sea... ahí te estoy jugando con mis dedos otra vez. Pero te digo... es rarísimo decir eso. ¿De qué? Ah, gas por el dinero, hermano. Con calma, con calma. Por cierto, para los que han estado en streams de Twitch y de YouTube... Pregunta, Zach, gracias por los 10 pesos. Dios lo bendiga, joven. Dios lo bendiga. Para los que han estado en streams de YouTube y de Twitch, ¿a ustedes cuál les late más? O sea, ¿les gusta más, o sea, consumir streams en Twitch o consumir streams en YouTube? O sea, Twitch me inspira confianza porque, ay, güey, está conectado a mi cuenta de Amazon, entonces está súper bien. Si algún día quiero donarle a algún streamer, pero igual YouTube, o sea, creo que YouTube está asociado a tu Play Store o algo así. Veo mucho YouTube, digo, obvio, lo pregunté en mi pinche página de YouTube, güey. Digo, ya sería cuestión de checarlo en Twitch, pero hey, o sea, objetivamente, hay más gente aquí en YouTube que en Twitch. Por cierto, por si no sabían, hace 2 días, creo, estábamos echando el Dead Rising 1 en Twitch. Y el plan es, ¿sabes?, subir de nivel lo suficiente como hasta... Por lo menos para estar a... ¿me puedo subir con este güey? Nice.
El plan es eventualmente lanzarnos por el logro de las 14 horas, de sobrevivir 14 horas seguidas. Entonces, si algún día quieren estar ahí al pendiente de eso, pues no sé si al final lo voy a hacer en YouTube, en Twitch, ¿sabes? Va a estar cagado. ¿Qué le pasó a Freezer? No sé, güey, pero tengo mi cola y me la está arrastrando. No me gusta la cola tan larga de este güey. Y ni sabía que podía usar pinches bicicletas en PUBG. Pero qué chingón. Bro, ¿qué, güey? Freezer de Tamaulipas. Ah, mira, ya todos en la troca. Nice, ok. Mira, después de esta partida... Mira, esta partida nada más era para hablar con ustedes, explicarles más o menos qué estoy haciendo. Y después de esta partida... Gracias por los... Ah, ¿qué moneda es esta? HNL. Lempiras hondureños. ¿Son lempiras hondureños? Sí, sí, gracias por los 15 lempiras, papi. Esto es cierto, gracias por los 15 lempiras, mae. Lo aprecio un chingo. No, los hondureños no dicen un chingo. Lo aprecio, mae. Te digo, otra, o sea, tengo ganas de hacer esa idea de, ¿sabes? De que me tomé Free Fire en serio y subí pinche nivel rank de, no sé, güey, diamante 3, güey. No sé qué chingados suban los de Free. Te digo, experiencia con juegos móviles es más o menos mínima. Hace poco estaba como calentando en este juego para no verme tan noob. Y quizás sí me estoy viendo algo noob, pero te digo, o sea, sí entiendo, o sea, cómo alguien se podría viciar en móviles, güey. Hasta pensé meterle dinero. Y no, de hecho no lo pensé. No lo pensé. En el plan de que, güey, ¿ves este skin? Sí, yo estaba, o sea, hace rato estaba jugando un modo con como láseres, güey, como con Kamehamehas, güey. No sé por qué chingados ahora estamos usando armas. Digo, no se queja, mi experiencia es con first person shooters. Por cierto, tú, Juan Carlos Cardona, gracias por los 10 pesos. Dios te bendiga, mano, Dios te bendiga. Que tengas un buen día. Esa es la parte donde hago un baile y... Me pinto con aerosol, güey, y doy una pinche marometa. Yo me vicié a Warzone Mobile y ya tengo oro. Ese no lo he probado todavía. A ver, vamos a ver qué está haciendo el equipo. Vamos con ellos. El Nightbot bien belicón baneando a todos. Ey, o sea, creo que los únicos parámetros para que no... O sea, solo no hables con mayúsculas y ya. Te digo, es el primer stream, como que la gente todavía no sabe cómo comportarse. No hay pedo, chat, no hay pedo. Ahí nos entendemos después. ¿Esto lo vas a subir a YouTube? Probablemente. No sé, si algo interesante pasa, ¿sabes? Algo, no sé, una narrativa interesante. Chances sí. Te digo, necesito conocer a esta gente. Si de repente me encuentro un futbolista que también juega PUBG, güey, eso es un video. Me encontré a Jesús Gallardo, campeón de la Copa Oro 2023 en PUBG Mobile. No, no me acostumbro a jugar con dedos, o sea, ve... Bueno, no quiero disparar porque no quiero espantar a mi equipo. ¡Ay! Me acabo de dar cuenta, güey. Traigo puesta la Striker y la Scar, güey. Si alguna vez quisieron ver un gameplay de la Scar, este es su momento. Es lo más cercano que van a tener al güey que siempre dice que... ¡Ah! ¿Cuánto firmas para que Félix juegue con la Striker? Esta es. Lograste, cabrón. Y no sé, ¿hay manera de quitarle esta mira? Ahí ya vi. Ponerle esta mira, bueno, aventarla, maybe. Ándale, poner esto aquí. Poner esto aquí. ¿No se puede poner aquí? Creo que no. Voy con el equipo. Casco. Esto sí lo recuerdo. Eso sí lo recuerdo. ¡Ah! Primera vez que puedo ver un directo de Felipongs por estar aquí en YouTube. Está bien, está bien. Si querían que me pasara a YouTube, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¡Ramos Pop! Gracias por los 5000 CLP. Chat, ¿qué moneda es CLP? ¿Colombian peso? ¿Es Colombian peso? ¿Es Colombian peso? Espérate, aquí ando con este Alpón. No sé cómo chingado se llama este güey. Alpón CNFV.
Colombia, es moneda de Colombia. Ah, ok. ¿No te regaña Twitch? Nada, no tengo contratos con ellos. Creo que nadie tiene contrato con. O sea, son muy pocos los YouTubers que tienen contrato. Bueno, perdón, streamers que tienen contratos con sus respectivas plataformas, lo que quieras llamarlas. Peso chileno, ¿es peso chileno? Sí. Hey, gracias por los 5.000 pesos chilenos. ¿Cuál es una expresión chilena? Que la verdad, o sea, sí, o sea, más o menos entiendo como frases que dicen hondureños, argentinos, colombianos, de que parce, maje y pibe. Pero los chilenos, ¿qué dicen, güey? ¿Cuál es el equivalente a güey para los chilenos, güey? Esto bien me falla. Espero que eso no sea una pregunta. ¡Weón! ¡Jueche! Che, son pesos chilenos. Ah, bueno, Ramos. Gracias por los otros 5.000 pesos chilenos, hermano. Se aprecia un chingo. ¿Me podría yo? ¿Ese sartén lo puedo usar para algo? Ay, güey, ¿qué estoy haciendo? Creo que me está pitando este güey de aquí. Ah, ups. Ya voy, ya voy, ya voy. ¿Cómo me trepo? Ahí está, Keren. Che, weón. Ok. Oye, ¿qué edad tienes? ¿De qué edad me ven, chat? Ya lo he dicho en un video, pero para los nuevos del canal, ¿de qué edad me ven? ¿Cuántos me calculan? Les digo la verdad, es arriba de los 22. Félix, cúrate, güey. Gracias por dar una buena sugerencia. ¿Cómo me curo nada más? Algo de aquí. Aquí está. Voy a poner un botiquín. 15, 28, 23, 25, 45. 22 años, casi latinas, casi latinas. Nada más súmale como unos 6 años más. Tengo 28, chat. Nada más que sí, soy muy tragaños. Y la voz, te digo, la voz en realidad suena más. ¿Sabes? Es para verme más joven aquí con la chaviza. ¿Hay un güey ahí? Ah, no, es una puta piedra. Tengo 23, es pedo, tengo 23, tengo 23, tengo 23. Nada más quería ver si se la creían un rato. O maybe sí decían, no, si te ves bien puteado, cabrón, pareces de 28. Y me acabo de dar cuenta de algo, tenemos como bolas de dragón. Bueno, las bolas del dragón Z, güey. La verdad no. A ver, alguien de aquí que haya visto Dragon Ball Z, explícame qué hacían las pinches bolas del dragón. Tenemos las bolas del dragón Z, güey. Las tenemos full, pero no sé si activan como un super. O sea, no sé si activen como un superpoder, güey. O sea, si me activen un super Saiyajin, güey. Eso sí lo conozco, güey. Lo de que pinche Goku se pone el pelo como blanco o amarillo y se hace súper poderoso y chingón y la chingada. Te dan tres deseos, ¿es real? Me pregunto cómo lo van a incorporar en gameplay. 23 años de pensionado, güey. Te dan un deseo, o sea, buen pedo. Entonces, en la serie, ¿qué hacían, güey? O sea, por cierto, ¿qué es esto? Ve, Yelion, hueles a limón, rico. Gracias por los 50 pesos. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y alguien más donó ARS a medio centavo de dólar para un caramelo. 20 ARS, ¿qué es ARS? ¿Son soles argentinos? ¿Soles? Son soles, ¿no? Lo que usan ahí en Argentina. ¿Son soles? ¿O estoy súper inculto y no sé lo que estoy diciendo? Pesos argentinos. ¿Y qué país usa soles entonces? Ah, son pesos, güey. Yo estoy diciendo soles, güey. Qué pinche naco. Mala mía, mala mía, mala mía. ¿Es Brasil lo de los soles? ¿O también estoy mal ahí? ¿O los soles son de Perú? Perú. Te digo. ¿Por qué no hacemos como un tipo de moneda para todo el continente? Bueno, no para el continente, para toda la región de LATAM. O sea. Así como los euros tienen su pinche euro, güey, ¿por qué no hacemos un puto? No sé, güey. Estoy seguro que no soy el primer güey que tiene esta idea. ¿Cuántos quedan, por cierto? Quedan 20 güeyes. Oye, chance podríamos ganar. Pues solo quedan 5 equipos, ¿eh? Chance podríamos. Chance podríamos. Yo sigo pique pegado con este güey, con el Frank Cool. El
dólar. Pon en primera persona. ¿Cómo pongo primera persona? ¿Es aquí? No, eso no es aquí. Se me olvidó por completo que lo podía poner en primera persona. ¿Pero por qué haría eso? O sea, ¿no sería mucho mejor solo tener todo ese campo de visión de jugar en tercera persona, güey? En toda la partida no te encontraste a alguien. ¿Qué les dije, chat? ¿Qué les dije? Ay, güey, estoy disparando yo. Me salí. ¡Ay, güey! Puta madre, lo invocaste, cabrón. Me salaste durísimo, güey. No sé quién dijo eso, pero ya me salaste. Voy atrás del carro. Ese güey es muy valiente. Voy, me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando. A ver, ok, nunca. Ok, espérate. Vamos a ver si le agarro la puntería con mis dedos, güey. ¡Ah! ¡Espérate! Vámonos. Ya me los espantó este güey. Nice. Y siguen tirando, güey, pero no sé de dónde. Chale, ya parezco pintado. Mala mía, perdón. Es que te digo, ahorita estoy pendiente, no quiero morirme. Este equipo depende de mí. La mien. Creo que todos están campeando en esta casa. ¿Ese es el tan? A ver, voy a bajar con estos güeyes. Mi confiable striker. Granadas. Hay un silenciador. No hagan el chiste. No hagan el chiste, por favor. ¿Qué tenemos aquí? La Fennec. Bueno, la Vector. Quedan 18 güeyes. No ha morido. No ha muerto nadie. Me voy a quedar con el Scar. Dicen que... Bueno, nadie dice eso. Pero he escuchado que la pinche Scar es buena para eso. Nada más que... Mira la gráfica. No, gracias. Me quedo contigo, güey. Me voy a tirar al suelo. Ni te quiero espantar. ¿Cómo así jugando PUBG? Pues me invitaron. Me voy a quedar tirado con este güey al Poxen FB. Félix, ¿sos mexicano? No, güey. Qué horror. Nomás finjo el acento. En realidad soy peruano. Creo que ya se va este güey. No sé si treparme con ese güey o qué. Mira, muevo contigo, güey. Muevo contigo. Nice. Muévete. Frank Uli y yo... Peor. A ver, cállense todos. Quedan 13 güeyes. O sea, son 17. Réstale 4. Quedan 13. Ay, güey, muévete. Me acabo de dar cuenta. Estos güeyes sangran verde. O sea, ¿esa es decisión para que... para que no sea un juego para adultos? O sea, de que, ah, güey, si hay sangre es como un juego muy gráfico para niños. Otra cual es porque soy un puto alien y Freezer sangra verde. A ver, déjame, me curo. Voy a tomar una Red Bull. ¿Está temblando o qué pedo? Ah, es este güey. A ver, take it easy. Tuyo. A Freezer sangra morado. Entonces, ¿por qué estoy sangrando verde? ¿Es eso? ¿Es para que no...? Para que más niños jueguen. Digo, sin afán de ofender a cualquier chamaco de menos de 12 aquí en el chat. Creo que el plan aquí va a ser guardar zona. O sea, no estamos comunicándonos. La R90. Quiero dispararla, pero no quiero espantar a mi equipo, ¿sabes? Vamos a quedarnos con el Striker. Easy. Casco. Están tirándose a alguien. ¿A quién le das, güey? Estoy con el puto cuello encorvado tratando de ver
Hasta el último píxel de mi puta cámara, de mi iPad, güey. Mamá. Ay, güey, ya está mi sangre verde. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Dale, dale, Frank. Frank y yo, we're like this, güey. A ver, puro camper. Y sí, güey, creo que nadie de este equipo ha matado a alguien. Ni ellos ni yo. Con calma. ¡Oh, gracias, güey! ¡Oh, gracias, güey! ¡Qué buen pedo! ¡Qué buen pedo! Y me subo contigo. Anda, vamos. Güey, qué gran equipo traigo. Espérate, esto... O sea, chance podríamos... Ok, dale. Mierda. Espérate. ¡Ay, güey! No mames, me tumbaron riquísimo. ¡Atropello! Voy a ponerme atrás de estas cajas. ¿Cómo me dio, güey? Vamos a un carro a toda velocidad, güey. Y el meta, no sé, güey. No sé. Hay un botiquín que te cura toda la... Que te cura toda la vida. ¿Por qué no conectas un control? Pues eso intenté hace rato. Pero... No sé si no hay soporte para controles. Hola, Félix. Espero que te vaya muy bien. Hoy es mi cumpleaños y quería saber si me podías mandar un saludito. Por favor, me alegraría mucho el día. Te quiero mucho. Soy Sebastián. Sebastián, feliz cumpleaños. Y gracias por caer aquí el stream. Lamentable el gameplay que estás viendo. Una disculpa por el pésimo gameplay que estás viendo. Cambia la sangre en ajustes. Usa el autorrest, no es cierto. ¿Tenía un autorrest? No es cierto, güey. Voy a matar si tenía un autorrest. Venga, mi equipo carrea, para variar. Félix, solo se pueden conectar controles de marcas chinas como Mocuter. ¿Es en serio? Es que ya ni siquiera sé. O sea, todo esto, o sea... No me la creo. Ese güey, el V2 guapo, está pinches matamos a todos. Checa la killcam para ver cómo te papearon. La killcam. ¿Switch? ¿Es aquí? No, eso no es Switch. Esto es como para cambiar. ¿Eso qué es? No, es para darle un sticker. Oh, mira, este pinche equipo se está lanzando a la chingada. Y trae la... ¡Oh! ¿Ganamos? Y están tibagueando. ¡Qué horrible! ¡Qué sonido de recarga! Venga, team. Quedan dos güeyes entonces. Ah, no, quedan dos contra tres. Y en total esos güeyes han eliminado a... Tres güeyes eliminados. ¡Holy shit! Ok. Venga, comunicación. Félix, y mi galleta. Ah, mala mía. En vez de cola parece... Wow. Hay niños de preescolar. Hay juguetes de preescolar en el stream, ¿ok? ¿Por qué están encueradas? No sé. Creo que hay ya decisión artística. ¿Qué tal va el próximo video? ¿Algún spoiler? Te voy a decir cuatro nombres. Ese va a ser tu spoiler. Michael Jackson, La Roca, Shaq, Vin Diesel y ahí te va un quinto nombre, 50 Cent. Ahí la dejo. Ese es tu spoiler. Va a quedar muy chido. Normalmente veo mis videos y me da mucho cringe. O sea, cualquier güey... O sea, si alguna vez uno de ustedes ha creado algo que como que aspira a dar risa, lo van a ver, les va a dar cringe. Y por primera vez vi el video y dije... Esto da risa, güey. Multiversus, no es multiversus, güey. Todos son negros. De hecho, es una muy buena... De hecho, es una excelente... Excelente... No sé cómo decir. La relación que hiciste ahí. Pero no. No, de hecho, no es eso.
Gameplay de espectador, güey. ¿Qué te digo, güey? Soy pésimo. ¿Y el video de Halo? Buena pregunta. Buena pregunta. Me da pena contestarlo. La respuesta real es, jugué hasta Halo 2, me dio mucha hueva y dije, o sea, es que el plan para ese video de Halo es que quiero jugarlos todos. Quiero jugar desde Halo hasta Halo Infinite. O sea, Halo Combat Evolved hasta Halo Infinite. Pero, wait, estoy bien menso. Pero venga, güey, quiero que estos güeyes ganen. Quedan 2 y 2. Estos güeyes están neta dándose en su madre. Va para largo. No, si estos güeyes, o sea, mira, hasta esos son buenos sobreviviendo. No sé si esta mujer haciendo lo que está haciendo en la pantalla sea apropiado para un stream de YouTube. No va a decir nada, no va a decir nada. Digo, hay sangre verde, entonces esto es para gente joven, ¿sabes? No para audiencias maduras, lo que quiero decir. Queda uno. Queda uno. No mames. Si perdemos a este, güey. Venga, Tim. Se está curando riquísimo este güey. Bomba de humo. Me preocupa que ese güey tenga un skin y esta morra está encuerada. O sea, creo que estoy comenzando a pensar que este güey es pro player. Por cierto, acabo de ver mi postura en la pantalla. Qué horror, güey. Estoy todo pinches encorvado jugando este juego. No mames, ¡no! No vamos, chat. Es para distraer, yo sé. Ah, para distraer. Ah, buena, de hecho, buena observación también. MVP era God, güey. Oye, estos skins están. Wow. ¿Por qué soy el único güey que parece que le dijeron que era una fiesta de Halloween, güey? Ah, mira, un regalo, nice. Te lo devuelvo. ¿Ganamos, señor Stark? ¿Ganamos algo? Mínimo experiencia, güey. Lobby. ¿Bots? Nah, no creo, güey. ¿Cómo van a ser bots, güey? Están jugando mejor que yo. Coleccionar. Pase de batalla. Nice. Ok. Cool. Ok, ahora creo que nos van a avisar qué pedo con la siguiente partida. Por cierto, hola. Primera vez que ven. Bueno, para los que llegan tarde al stream, primera vez que ven mi carototota. Carrito de drive atrás porque I'm him. Literalmente soy Ryan Gosling. Que por cierto, Barbie. Muy buena. Creo que van a pasar el código aquí de la siguiente partida. ¿Odias a GTA Online? Nah. ¿Con bikinis en dentadura? ¡Wow! Espérate, güey. A ver, aguanta. Déjame checo dónde va a ser la siguiente room. Y espero no filtrarlo aquí en stream porque eso sería desastroso. Ganamos la primera partida, pero se me olvidó sacar screenshot. ¿Hay que sacar screenshot si ganamos? GG's. No, pues sí. ¿Qué piensas de Infinity War? Gran película. La mejor de pinches Marvel. O sea. Félix disociando. Perdón. Si están aquí poniendo en el Discord del torneo de que cómo va a proceder la dinámica, güey, cuándo va a ser la siguiente ronda, bla, 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 bla. ¿Cómo te haces el cabello así, güey? Pues nada más. Buena pregunta. Nada más existo, you know. Me lo lavo y ya, güey. ¿Qué te digo, hermano? Miados de caballo. Le dan como este resplandor muy bonito. Déjame nomás. Creo que necesito hacer algo en el iPad y no quiero doxear ahí información confidencial. Ah, eso es lo que quería. Creo que está descargando. En el momento. Está tardando años en descargarse.
Ay, Dios, no. Ay, güey, pensé que estaba. Ok, pensé que estaba proyectando. Ese pelo chino, ese no se peina, ¿sí? ¿Tú lo entiendes? ¿Tú lo entiendes? Usa la Striker. Cuando encuentre un Striker, me lo va a poner. ¿Por qué te llamas Félix y Último Círculo? Es, ¿qué te digo, hermano? De nombres artísticos. Salúdame, Félix, por favor. Hola, Víctor. Hola, hola. Dios mío santo. Un besote. Saludos desde Honduras, loco. Saludos hasta Honduras. Maje. Y el video de la ISO 45. ¿Sabes qué, Nebula? Nada más voy a decir esto. Se supone que esa arma va a estar en la siguiente entrega de Call of Duty. Entonces, chance lo vemos para el segundo canal. Chance. Félix, ¿nos bailas? Ahorita no. Si ganamos una, les hago un pinche papure de lo que quieras, güey. ¿Sabes? ¿Qué piensas de Cyberpunk 2077? Lo intenté jugar una vez. De hecho, llegué bastante lejos. Y al final ya no seguí con él. Un abrazo desde Nicaragua, bro. Oh, un saludo. Un abrazo hasta Nicaragua, papi. Félix, ¿qué pasó con el Pander? Buena pregunta. Pues el güey sigue haciendo contenido. O sea, ah, mira, ya les puedo enseñar lo que quiero enseñarles. Aquí no es. ¡Ah! ¡Goku! Pero Goku, güero. Bueno. No, o sea, respuesta a tu pregunta. Sigue haciendo contenido el güey. Ya no hace streams, nada más. Hace como TikToks y así. Que de hecho yo no he podido meterme. O sea, neta, soy pésimo para hacer TikToks yo. O sea, creo que solo he subido un short al canal y yo estaba súper entusiasmado de que, ah, güey, o sea, voy a. O sea, podría subir de que como 3 TikToks a la semana en lo que preparo un nuevo video. Y luego subí el de Bully y me quedé sin ideas. Literal. O sea, y creo que, o sea, lo mejor que podrías hacer siempre es como resúmenes o como clips de tu stream. Pero, I don't know. O sea, no sé, soy pésimo. O sea, nada más tratando de hacer una idea de un minuto, no se me, no me llega a la mente, güey. Salúdame o cancelo los 500 pesos mexicanos. No te voy a saludar, güey. Es más, chinga tu madre, Rodrigo Camargo Zinedine, güey. ¿Por qué la gente comenta con su nombre completo, güey? Así. Si quieres, también pon tu pinche. Pon tu curp, güey, en tu pinche perfil de YouTube. Sin ofender. ¿Harás reseñas de películas? Nah, me di cuenta con el video de The Last of Us que soy muy malo reseñando. O sea, yo no sé cómo se ve una buena actuación. Nada más veo como, I don't know, o sea, no sé cómo decir, ah, esto se ve como una buena actuación, ¿sabes? No sé, no. Prefiero ver Ibarreche, ¿sabes? Si necesitan ver una review de una película o una serie, vean a Javier Ibarreche. Saludos desde Chile. ¿Los audífonos que estás usando son de Xbox? No, son de Sony. Félix, me encanta tu contenido. Gracias, gracias. Uf, referencia. Ahí está. You got it. Hola, güey. Ando grifo. O no sé cómo dijo el abuelito Mao. ¿Has jugado? No, espérate, no, eso no. ¿Vas a jugar Spidey 2? Yes. ¿Y el canal del penúltimo triángulo? Ay, sigue, güey. Subí como 2 videos, güey. Es cierto que colaboraste con Jota. De hecho, sí, es cierto. Creo que fue en un video. No me acuerdo cuándo fue, pero ya fue hace un chingo. Y ese güey sube mucho, mucho más que yo. Entonces no podría decirte de que, ah, güey, fue como hace 2-3 videos. Pero sí, creo que nada más hice una línea. Algo así como, ah, señor Jota. Algo así. No, JH no. JH no. JOTA. Alguien preguntó una pregunta interesante, pero ya lo perdí. Ah, Master Gio pregunta, ¿sigues editando solo o con ayuda de editores? Buena pregunta, Master Gio. De hecho, para el video pasado fueron... Ya ves que, o sea, yo divido mis videos por segmentos y me ayudaron con la parte hasta el final de Breath of the Wild porque era de que, güey, no es... O sea, llevo un buen rato sin subir, necesito que me ayudes con esto ya para sacar este video ya rápido, güey. Y... Me ayudaron también con la parte de Dead Rising y con la parte de... Era otro segmento. Ah, de Gears of War. Y un poquito con la parte de logros basados en progreso.
Y eras, o sea, era súper, o sea, hasta eso estuvo muy chido el proceso. O sea, lo que hacía yo tal cual era, hacía un documento con el guión y luego les hacía como un storyboard para que se den una idea de qué es lo que quiero. Y ya de ahí, pues, ellos lo hacen y me lo mandan y yo le digo, no, güey. Y siento que yo soy muy perfeccionista. Entonces, por eso, de por sí me tardo aún más en subir videos. Entonces, de que no, güey, podrías cambiarle esto tantito. No me gustó esta fuente que usaste. No me gustó cómo hiciste que se moviera este pinche monito. Entonces, podríamos, o sea, te lo envío de vuelta, algo así, güey. ¿Tocas algún instrumento? Nada, ninguno. No, no, sí. No tengo, tengo cero, cero talento para instrumentos, yo, güey. Ni siquiera oído musical, güey, o sea, nada. ¿Haces directos en Twitch? Si es pregunta, sí. Normalmente hago directos en Twitch. Normalmente. Espérate, parece que van a decir un anuncio. Hola. ¿Escucharon a un güey decir hola? Para empezar, ¿cómo le bajo la música a este juego? Esta música de Avengers. Aquí no es, aquí no es, aquí no es. ¿Cómo me salgo? ¡Ah! A ver, muchos botones. Muchos botones. ¿Cómo salgo al lobby? ¿Es este lobby, verdad? Sí, es el lobby. Aquí ha de ser. Configuraciones. Audio. Ah, oh, mira, vamos a ponerle las pinches gráficas HDR 4K. Que se vea bonito. Colorful también, güey. Sombras, brillo también. Dame brillo, güey. Ajustar gráficos, no. Audio es lo que quería. Y ya. Mucho mejor. Es que no me puedo concentrar, no me puedo concentrar. Listo. No, espérate. Podría intentar conectar el control de una vez. Los FPS, compa. Ah, buena, de hecho, buena, buena, buena observación. La vamos a poner en ultra. Chingue su madre. Hasta eso no sé cómo conectar un control, ¿eh? O sea, alguien en el chat me dijo, ah, oh, güey, Félix, todo se puede con controles, o sea, con un control chino. Pon el modo normal. Según yo, ya hice eso del modo normal. Okay. A ver, parece que van a decir un anuncio. Ver. Okay, a ver. Vamos. Oigo un güey diciendo, ok, a ver. Félix, ¿sigues jugando Left 4 Dead? A veces, si mis amigos quieren. O sea, compré una copia física y se la di a un amigo para que lo pudiéramos jugar en Xbox. Yo te enseño. Ah, si quieres ven a mi casa, Lucas Cano, y me enseñas cómo conectar el control, güey. Sería genial. ¿Estás en un evento? ¡Ey! Es un torneo. No os preocupéis, amigo, aquí estamos para escucharte. ¿Oyen eso? Loco, no, men, qué chido. Qué bendición, como dice. ¿Oyen eso? Sí. No, hombre, al contrario. Muchas gracias a todos por la invitación. O sea, ¿ustedes oyen a No, de alguien verdad, hablando? nada. A todos, ¿Tú a eres? Zuko, Héctorino, Lupower. ¿Eres Sí, sí lo oyen. Freezer? Ok. ¿Eres Exacto, Freezer? malditas sabandijas terrícolas. Aquí estoy. ¿Qué pedo? ¿Cómo que si es Freezer? ¿Qué me A ver, estás aguanta. oyendo, sabandija? ¿Para qué tienes esas orejotas? ¿Qué? ¡No mames! Hola, soy Goku. Un Pero tú saludo, un me puedes saludo. decir ¿Es real Goku. eso? Oye, perdóname. Aquí no está Goku. Pero déjame ver Exacto. si lo encuentro. Y voy a decirte: Hola, soy Goku. Kamehameha. No mames. No mames, güey. ¿Tendremos un actores de doblaje en el Discord, Malditos insectos. güey? Es qué bueno que dijiste Freezer y no Frozen. Libre soy, libre soy. El güey, son 400 pesos, bro. Y si matamos a Krillin y No. lo hacemos explotar. Ah, no entiendo. O sea, nos Quiero metieron en este también chat para ir a dos matarlo. güeyes a hacer impresiones de Freezer y Dragon Ball Z. No entiendo, yo tampoco. No tan. Amigos, tenemos voces de DBZ. Actor de doblaje de 2 pesos. No sean groseros, chat. No sean groseros. Hey, Yuri Volver. Un blue label. Necesito un blue label en este momento, ¿eh? Ese güey suena más como Dross que como cualquier imitación de Blue Label que quería hacer, güey. ¡Este no es un top! Se colapsó la sala. ¿Ah, hicieron la sala? Espérate.
Perdón, chat, es el, o sea, con muchos torneos les digo. Nos pasa eso de, ah, güey, todos métanse a esta sala y luego nadie se mete a la sala y bla, 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 bla. A un güey le cortaron el internet. ¿Jugarás Team Fortress 2? De hecho, sí. De hecho, sí. O sea, ya con la nueva actualización creo que sería buen momento para hacerlo. Félix, págame mis 50 pesos. No, güey. No, no, hell no. No. Ah, mira, nos mandaron una sorpresa. Ya pueden entrar a esta carpeta y ver esa sorpresa por si deseas publicarlo. Ay, Dios, quiero... No me gustan las sorpresas, güey. ¿Creadores y actores con nombres? Ah, o sea, esta es la sorpresa. A ver, ¿cómo les proyecto mi pantalla? Perdón, es que estoy medio... Medio tontín para esto. No tengo nada abierto que podría ser comprometedor. Déjame cierro todo mi porno rapidísimo. A ver, con cuidado. ¡Ah! Ah, ok, no hay nada. No hay nada. Ok. Entonces, ¿cómo muestro? ¿Es esto? No. Espérate, me está mandando otro mensaje. Ah, no, es el Discord. O sea, básicamente están Gerardo Reyes. ¡Ah, sí son las voces! Voy a ver, necesito enseñarles esto. Window Capture. ¿Dónde está Safari? Safari. O sea, básicamente en este torneo, por cierto. Gran imagen. Gran imagen que usaron para mí. ¿Saben algo muy cagado, chat? En esta foto... Donde estoy yo en blanco y negro con el pelo de Goku. Tengo 15 años en esa foto. Me la tomaron en unos 15. Y como todo buen hombre, no me he tomado una foto tan buena en años. Entonces esa foto de los 15 años la uso en todos lados, güey. Aparte se ve profesional. O sea, si alguna vez, o sea, para la escuela o para un CV piden una foto, les pongo la foto tal cual, la que ven ahí a la izquierda. Con el traje y todo, güey. Y nadie me dice nada, o sea, siento que no ha cambiado. O sea, si hago la misma pose de que... Siento que no ha cambiado tanto. Entonces, no es tan catfish, ¿sabes? No se ve tan catfish. Pero ve, o sea, básicamente en ese torneo están Dilantero, Hectorino, Lupower. Dilantero lo conozco. Alucard, B2, Ferschbebel, Zuko, Carlos II, me imagino que es la voz de Piccolo. Y Gerardo Reyes. No, Gerardo Reyero, que es la voz de Freezer. Perdón, mala mía, chat. Yo estoy tan inculto. Les dije que yo no veía Dragon Ball Z cuando era un morro. Estaba bien menso. Pero wow, qué chingón. Wow, qué chingón que los hayan invitado. Los de la pan. No, de papelería, güey. No, güey. Qué chingón, güey. Qué chingón. Tengo que reconocerlo. Lupower. Alguien puso, oh my god, Lupower, güey. Bro, esa foto también la tienes en COD Mobile. René, es porque esa foto está atada a mi perfil de Facebook. Te digo, esa foto la tengo en todos lados. O sea, es como la foto, güey. Creo que todo hombre tiene una foto de que dices, güey, no voy a encontrar una foto mejor que esta. La voy a usar en todos putos lados. Esa es mi foto. Félix, ten mucho cuidado. Hay jugadores de FIFA. Eso fue una risa falsa. Sí, sí, y en Spotify igual, ¿qué pedo, güey? Bueno, ok, pollo. Eso es porque mi perfil de Spotify está vinculado igual a mi perfil de Facebook, güey. O sea, es algo... Hasta me da miedo, güey, cuántas cuentas tengo vinculadas a mi perfil de Facebook, güey. Pero sí, tal cual. O sea, esa foto de perfil la uso para todo. ¿Sabes jugar? Más o menos. Low-key tryhard. Alguien dijo low-key tryhard. Félix, ¿sabes cantar? Una vez me hicieron una IA que canta. Y desde ahí dije, ah, pues ¿sabes qué? Si la IA suena así, ¿qué tan mal puedo sonar yo? ¿Sabes? Saludo, nana. Y sigue hablando este güey, ¿eh? ¿Qué onda? Oye, Freezer, ¿crees que me puedes hacer un favor, Freezer? De saludar a Raúl. Voy a meter a la siguiente sala. Claro que sí. Hola, ¿qué tal, maldita sabandija Raúl? Soy el emperador Freezer. Solamente para decirte, pórtate bien. Ya deja de estar viendo monos chinos y jugando videojuegos.
Porque si no voy y te destruyo y ni Goku te va a poder salvar. ¡Wey! Oye, Gerardo, de grande, grande. ¡Qué chingón! Debería cobrar por eso. O sea, te digo, ay, güey, me siento tan tonto ahorita. Déjame, voy a meterme a la sala. Entonces, por eso no estoy proyectando la pantalla. No quiero doxearnos a todos. ¡Qué chingón! O sea, me imagino que si yo hubiera crecido con Dragon Ball Z, ahorita estaría haciendo cosas muy, muy indebidas. Pero ya perdí la pinche sala. Me imagino que alguien aquí en el chat va a decir que wey, mi infancia. ¿Dónde encuentro? ¿Dónde está el ID para la sala? ¿Podrían pinearla? Por favor. Aquí está. Vamos a. Estaba a punto de dictarla de que ID 832. Es aquí. Qué pendejo. No lo estoy diciendo en voz alta. Vamos. A puta madre, lo puse mal. Perdón, chat. Mala mía. Qué difícil es meter texto en esta cosa. Dios. Uno. Tarará. Listo. Contraseña. Tetas con 3 en lugar de E. Listo. Equipo 4, put me in, coach. Y ya estamos. Déjame nomás, regreso a la pantalla del... Ándale. ¿Pero cómo salgo de aquí? ¿Me salí? Ah, no. Ok, aquí sigo. Que esto te está llamando, ¿no es cierto, güey? Podría ver aquí. ¡Matanga! ¿Planeas hacer un video de Overwatch? ¿Qué crees, Kaneki? La verdad, nunca me ha gustado Overwatch. Si se trata de como shooters basados en clases, prefiero jugar Team Fortress 2. ¿Y qué te parece Homelander en Call of Duty? ¡Chingón! ¡Ay, no! ¡No mames! La ID, cabrón. La ID, güey. Ya nos doxié. Bueno, no tienen la contraseña. Pollo, eres un héroe. Y creo que estoy a punto de mandar... O sea, creo que por mí... Voy a mandar a la mierda ese torneo. Mierda, güey. No, espérate, pero no tienen la contraseña. No tienen la contraseña. Y no es tetas con 3. No hay manera. No es la contraseña, güey. Me la inventé. No hay manera. El que se meta... Mira, les propongo lo siguiente. Métanse al equipo 12 que está vacío. Y les creo. Ya había entrado PUBG. Ay, güey, pensé que un güey se había metido al equipo 12. Buen ataque de DDoS. Aparte, solo es un ID, güey. Ni que hubiera puesto mi puta IP. No tiene contraseña. Sí tiene. No te voy a decir cuál es. No van a poder entrar. No entiendo nada, porfa, contexto. No hay nada que entender. Mientras voy a ver si sigue hablando este tal... Ah, de hecho, es más, sin miedo, güeyes, sin miedo. Puedo proyectarles la... Ahí está la ID. No pueden hacer nada. Es más, ¿sabes qué? Debería hacerle un favor a los organizadores. ¿Cómo cropeo esto? Aquí está. Vamos a cropear... No, así no. Vamos a cropear. No, así tampoco. Vamos a cropear. Me da chance demasiado. Demasiado. Ok, ahí mínimo ya no se ve. Ya no se ve el ID. Digo, de todas maneras ya lo vieron. Quien la iba a ver, la iba a ver. Pero mínimo tengo algo que mostrar, ¿sabes? Ahí está mi carota de niño modelo. Ahí está mi ID de... ¿Cómo se llama este juego? De PUBG. Por si gustan agregarme. No creo que
No los voy a aceptar. ¿Me puedo salir de aquí? Voy a salirme de aquí y espero que no me saque la... Ok, nice. Quítalo, si se puede entrar con el ID, no es cierto, güey. No es cierto, imposible. Y nadie se ha metido al equipo 12 como lo pedí. Félix y el ex primo, jaja, jaja. Segunda sala, 8... Ok, 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 ok. Estoy dentro, arre. ¿Qué es eso? AHR, güey. Veo que muchos argentinos ponen... No, bueno, no sé si seas argentino tú, pero muchos güeyes ponen como AHRE, güey. ¿Qué significa eso, güey? O sea, es como un... O sea, lo que dice la chaviza argentina. Se escuchan tus notis de Discord. Ah, ¿sabes qué? Debería así deshacerme de eso. Es que están mandando muchos pings, güey. User settings, aquí está. Notificaciones. ¿Aquí? ¿Es aquí? Sonidos. Probablemente es aquí. Algo hice. Sepa verga. Arre es como a huevo. Ah, ok, Blitz. Es una buena, es una excelente descripción que acabas de dar, güey. ¿Te gusta Five Nights at Freddy's? La verdad no. La verdad no. Siento que si hubiera sido más joven cuando salió todo este mame de Five Nights at Freddy's, chance. Chance sí. Pero nada, la neta no. ¡Masteño! ¿Qué onda, papi? Literal es eso, pa. A huevo. Are. ¿Así se dice? ¿Are o arre? Es como arre, güey. ¿Eres de Oklahoma? No. ¿Esperas la película? Sí, güey. Se ve chida. No digas eso, te van a doxear. ¿Pero qué dije, güey? ¿Que no me gustó Five Nights at Freddy's? Arre. Como vaquero. Ah, ok, ok, ok. Está bien, arre. A huevo. Eso no suena tan argentino, güey. Todos en México dicen arre, güey. Todos en México dicen arre, güey. Pues en el norte, güey. En el norte dicen así de que, güey, vamos a tal cosa. Va, arre. Solo espero que digas algo funable. ¿Qué puedo decir que sea funable ahorita? ¿Sabes qué? No voy a decir. ¿Para qué me arriesgo? ¿Para qué me arriesgo? Te va a caer el Inder, güey. Félix, ¿te gusta Toy Chica? Porque es la única animatrónica que lleva ropa, el cual es un short que para mí la hace ver sexy. Busca ayuda, hermano. Busca ayuda. Aparte me dio... Pensé que me estabas diciendo, Félix, estoy... O sea, como, yo estoy chica, güey. Es que leí Toy Chica. Yo de qué. Ok, digo. Demasiada información, cabrón. Güey, ¿por qué no estuviste ayer? Nos hiciste falta. Ah, no, el desafío, güey. Sí, cierto. Es que fui a ver la de Barbie y la de Oppenheimer. Entonces, no pude... O sea, ya tenía mis boletos. No iba a ir al torneo. El Gohan God, gracias por los 15 lempiras hondureños, Gohan. Se aprecia un chingo. Momento Deimos. Eso siento que es una referencia que no quiero entender. Oye, Félix, dame un consejo de vida. Consejo de vida para mí, uno que me gusta. ¿Qué te digo, hermano? De hecho, no tengo muchos consejos de vida. Me gustaría darte uno, pero, o sea, literal, nada más tratando de pensar en un consejo de vida, no se me vino ninguno en la boca. Arturo, gracias por los 10 pesos. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. ¿Y si te invitaron al desafío? No me invitaron. Creo que sí, ni siquiera me invitaron. No sé por qué me pongo así en plan de que, güey, o sea... ¡Chambea! Ok, sí, tienes razón. La verdad, sí, Oscar. El otro día... Me senté conmigo mismo y neta me pregunté, güey, ¿por qué no has estado haciendo videos, güey? O sea, ¿esto es real? Había visto cuántos videos había subido en todo el año. Y creo que todo lo que va de 2023 he subido 5 videos. Lo cual, güey, me agarró muy de shock porque ya estamos a punto de entrar a agosto. Y sí, no sé qué chance es perfeccionismo, puedes llamarlo procrastinación, puedes llamarlo lo que sea, pero sí. Consejo de vida, hagan videos. Échenle ganas. Un random, gracias por los 10 pesos, papi, se aprecia. No
no lo invitaron porque él ganaría. De hecho, lo malo de los desafíos y lo que pasó la vez pasada es que me metieron con los pros, güey. Y, o sea, eso es lo malo, güey. No soy lo suficiente pro como para estar con los pros, pero tampoco soy lo suficientemente malo como para estar con los creadores de contenido. ¿Sabes? Saca los miembros para apoyarte, güey. Sí lo he pensado, pero son como privilegios de que, te publico el video un día antes. Y no creo que pueda hacer eso, güey. O sea, prefiero ya subirlo para todos, ¿sabes? Estás regular, gracias, pollo, gracias. Eso es lo malo, sí. Estoy en un punto intermedio muy, muy pendejo. Te carrean, güey, siempre. Desde literal toda mi carrera de Warzone me han carreado. Félix, adiós. Mi jefa me dijo que vaya a dormir, pero güey, son como las 6:30 apenas. ¿O qué hora es en Argentina? ¿Argentina está como 3-4 horas adelantado a México? ¡Argentinos del chat! ¿Qué hora es allá? ¿9? ¿10 de la noche? Si te quiere, Félix, ¿para cuándo un nuevo video? Pronto. De hecho, no, creo que va a haber un video después de este stream. Y después de eso va a haber un video, espero, unos 10 días después. Son las 9 p.m. Gracias, pollo, gracias. Félix, di algo gracioso. Si tuviera una nariz de payaso, la exprimiría ahorita mismo. Por cierto, gracias por los 10 pesos, Sebastián Gómez. Dios te bendiga, Dios te bendiga. No me gusta esto de... No me gusta eso, güey. No me gusta eso, no me gusta, Dios. Me siento muy, muy mendigo. Necesito ponerme a chambear, después de esto. Aquí son las 8:24 p.m. ¡A la madre! No, entonces sí es tarde para ustedes. Güey, tú mataste a Aidan, ¿de qué hablas? Lo maté en el lobby. Y esta partida... A ver, déjame mandar un mensaje, güey. Para ver cómo está esta cocha. Félix, te sigo desde que... Desde el video del Easter egg. Mándame un saludo, por favor. Hola, un admin cualquiera, un saludo. Pero no te creo. Recomienda rap, rock y el soundtrack de... Tony Hawk American Wasteland. O sea, bueno, no, sí, te recomiendo el soundtrack de American Wasteland. Por ese juego de Tony Hawk fue que descubrí a Green Day. Y o sea, pues sí, güey, tenía como 8 o 9 años. Entonces, pues sí, iba a descubrir a Green Day con un videojuego. ¿Ya estoy desbaneado? No, güey, sigues baneado. ¿Por qué nada más expectean a 800 personas si somos 1.2 millones? Buena pregunta. No sé, chance, o sea, te digo, hice este stream muy casualmente. O sea, no hice mucho anuncio. Chance le meto más promoción a los streams de YouTube. Y ya jugamos Dead Rising o tonteras así. Streamea jugando Clone Hero. O sea, te sigo desde los 300k. Soy tu fan desde los 300k. Otra vez, no te creo, güey. ¿Cuál es tu soundtrack favorito en los videojuegos? Saltándome la respuesta obvia de pinches The Last of Us y Red Dead Redemption. Que, no sé, siento que decir, güey, mi soundtrack favorito es Red Dead Redemption y The Last of Us. Es como decir, no sé, güey. Güey, mi película favorita, pues que es como Avengers, güey, Rápidos y Furiosos. O sea, no sé, son como respuestas muy obvias. Te digo, una vez hablé de esto en Twitter, mis soundtracks favoritas de videojuegos, top 4 para mí, Los Simpsons, Hit and Run, Jet Set Radio, Bully, y había puesto otra, no me acuerdo cuál había puesto. Pero bueno, esas son los top 3 que tengo en la mente. Y Persona 5, pero igual es una respuesta muy obvia. Ese perro, gracias por los 50 pesos. Y Ramos Pop, gracias por los 1,000 pesos chilenos. Pregunta, ¿te han reconocido en la calle? De hecho, sí. Me reconocieron una vez que fui al cine a ver la de Doctor Strange. La última que salió, güey. La de Multiverso de la Locura. Y estuvo muy chido. O sea, te digo, llegaron dos morros. Yo estaba en la fila para comprar palomitas. Dijeron, ¿tú eres el último círculo? Y yo, sí, güey. ¿Nos vamos a ver la foto? Y ya, se tomaron la foto, estuvo muy lindo, muy tierno. Y una vez estaba yendo a la escuela
y estaba caminando hacia la escuela y un güey se cruza la calle y el güey también iba en la escuela y dice, güey, nada más te quiero decir, me encantan tus videos, güey. Y yo, muchas gracias, güey. Wow, no pensaba que fuéramos a la misma escuela, güey, qué cagado. Y le digo, otra vez también me reconocieron en la escuela. Literal estaba sentado en una banquita yo solito y un güey camina enfrente de mí, se para, se me queda viendo y me dice el güey, Félix. Y yo, sí, güey, o sea, pues qué te digo, hermano. Y me dijo, güey, no mames, sabía que te había visto una vez aquí en la escuela, güey, qué chingón, güey, me gustan tus videos, bla, bla, bla. Muy buena onda, el güey. Y creo que ya, o sea, esos son los que recuerdo. Una vez unos vecinos me reconocieron, tal cual, apagué stream una vez y me vinieron a tocar la puerta y me dijeron, güey, tú eres streamer, ¿verdad? Y yo, sí, es leve. Streameo cada 3 meses, yo creo, pero sí. Alon, gracias por los 10 pesos. Dios te bendiga. Te digo, lo que les decía, agradecer pesos suena... Te digo, siento que estoy mendigando. Eres de la grasa. Lo fui cuando tenía como 15, 16 años. Félix, ¿viste el trailer de Mortal Kombat? Sí, güey, se ve muy, muy chingón. Como el DLC pack, el combat pack de Mortal Kombat. Se ve muy, muy chido. Y subes video cada 1000 años. Y, ¿sabes qué? La verdad es que sí. Te digo, tuve esa larga plática, esa larga intervención conmigo mismo. Y sí, la verdad sí. No sé, güey. Con el último video de logros y trofeos... Quedé muy quemado, güey. Neta, cada vez que me sentaba a editar, güey, o sea, neta, me daba asco sentarme a editar, güey. Para darse una idea, tengo como esta aplicación que te rastrea el tiempo, güey. O sea, que rastrea cuánto tiempo pasas en cierta aplicación. Más que nada para ver de que, güey, paso mucho tiempo en YouTube, güey, entonces chance podría reducirlo. O de que, güey, hoy pasé 2 horas en Twitter, güey, puedo no hacer eso y ya. Entonces hice que rastreara también mi software de edición. Y es de que, ok, en promedio en la semana editaste 4 horas por día. Chingón. Pero el día que salió ese video, creo que edité 9 horas en todo el día. Y, güey, o sea, dolorido de la espalda, ya quería que saliera, güey. Estuvo muy feo. Entonces, sí, necesito, no sé, güey, estoy en un puto hoyo del que no puedo salir, no sé, güey. Cada que subes videos se siente como que vas a comer tu comida favorita. Gracias, Alberto. Muy lindas palabras, lindas palabras. Y te juro, sí, o sea, me... Les quiero, o sea, es... O sea, créeme que me encantaría solo imprimir más putos videos, güey. Igual que los editores, güey. Me encantaría nada más, güey, o sea, mandarles el pinche audio y decirles, güey, imprímanse unos cuantos videos con esto, güey. Pero... También con los editores pasa que, güey, no es exactamente lo que quieres. Y es imposible, güey. Es imposible que el editor casi casi adivine, güey, lo que quieras. Y trato de darles instrucciones. Y la verdad son muy buenos. Pero te digo, yo soy muy perfeccionista con eso. ¿Has visto los videos de Skibidi Toilet? No, güey. ¿Vas a ver mínimo la película de Five Nights at Freddy's? Claro, güey, la voy a ver. ¿Harás más directos? Buena pregunta, Andrés. Sí, ahorita estoy en plan de seguir jugando Dead Rising. Yo creo que no sé si lo voy a seguir haciendo en Twitch o probablemente en YouTube. Digo, no sé, o sea, pregunté hace rato qué prefieren ustedes, YouTube o Twitch, y bastantes personas dijeron YouTube, entonces chance hago más aquí. Félix, cuando subes videos es dopamina. Tú, güey, María Subarán, publicar los videos se siente como dopamina. Pero, no sé, güey. Necesito levantarme. Necesito, ánimo. ¿Viste las películas de Deadpool, Simón? ¿Por qué dejaste de subir Rogue Company? La verdad, porque iba a ser, güey. Iba a ser un canal dedicado a Rogue Company. Como si me preguntaras, Félix, ¿por qué no seguiste haciendo videos de Red Dead 2? Que, de hecho, sí me gustaría hacer más videos de Red Dead Redemption 2. Vas a traernos más videos, Félix, Yago, Alex, créeme. No, ¿cómo lo digo? Sí, sí quiero hacerles más videos. Tengo una puta lista llena de ideas, pero neta, es cuestión de solo hacerlas. Entonces, no sé.
Necesito hacer como un tipo de intervención, güey, conmigo mismo. Estaba pensando esto, güey. Tener de que subir... Yo creo que una meta muy saludable es subir 2 videos al mes. Lo cual siento que es bastante tiempo, ¿sabes? Una semana para planear el video, escribirlo, bla, bla, bla. Jugar el juego que voy a estar jugando. Y otra semana para editar, solo editar. Y dije, güey, estaría chido, güey. Con mi pinche audiencia. Por cada día que me tarde más de 15 días en subir un video... Güey, les voy a donar 100 pesos. 100 pesos y se va acumulando, güey. Si ya me tardé 5 días, son 500 pesos, güey. Le damos una pinche caridad, güey. Se lo damos a uno de ustedes, güey. Nada, mejor una caridad, mejor una caridad. Se lo voy a dar a uno de ustedes, pinches cricosos, güey. No voy a pinches fondear su vicio, güey. Félix, ¿cómo reaccionaría si saliera Red Dead Redemption 3? Me vendría y me cagaría. No en ese orden. ¿Qué está pasando? Espérate. Se están saliendo. A ver, aguanten, voy a hablar con mi equipo. Hola, hola. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Ya está empezando la partida? Ya van a empezar ahorita, sí. Ah, buenísima, venga. Venga, vamos. Buena plática. ¿Te vas a comprar el Spider-Man 2? Claro. De hecho, sí, debería apartarlo de una vez. ¿Eres amigo aún de que esto? Claro, güey. No jugamos juntos tanto hoy en día. Pero seguimos siendo amigos, güey. Espera, es que pensé que mi perrita quería salir. Hace rato no haces videos del último círculo. Yo sé, güey. Mala mía. Güey, yo no te creía que Red Dead Redemption 2 era buen juego. Lo compré hace poco y es mi vicio completamente loco. Y también tengo pensado meterle con eso al contenido. Güey, neta, date, güey. Disfrútalo. ¿Cómo haces tus animaciones 3D? Dram Yuki, eso se los paso a otro vato. Ese es un animador que hace... un animador que hace animaciones en Blender. Nada más que lo que yo hice fue que conozco a un artista en Twitter que hace como modelos 3D. Y dije, ah, güey, ¿puedes hacerme este pinche modelo pero en 3D? Y me dijo, ah, ok, date. Y ya se lo pagué y después se lo mandé a este animador. Y lo que hago yo es que le hago storyboards. Entonces... ¿dónde está? Aquí está. Spoilers. ¡Ah, spoilers para el siguiente video! Aquí está. Esto es. Entonces, por ejemplo, o sea, lo storyboardeo. Y le digo, o sea, esto literal es la escena del video de trofeos. De que, ah, entonces yo le dije al güey, dibújate aquí como una... Bueno, no te dibujes, hazte aquí una montaña como de coleccionables y trofeos y bla, bla, bla. Y los hizo en 3D y luego mete el modelo para que salga aquí del pinche... De los trofeos y la escena de que, ah, tengo más tiempo que tú. Y así, o sea, básicamente así trabajo con los editores. Les doy como una idea más o menos, una idea general de qué es lo que quiero. Y ellos lo hacen. Es como magia, güey. Es como magia. No sé por qué no lo había hecho antes. Espero que no hayan visto mucho, ¿eh? Tiene arena breakout. Cállate. Cállate, hermanito. Ah, espérate, me metí arena breakout. Qué pendejo. Por tu culpa. No mames, me sacó del lobby. ¡Ah, no! ¡Es el evento de Dragon Ball! Ah, ok, ya estamos. ¡Uf! Lo pillaron. No, güey. Pensé que me habían sacado del pinche... Voy con el Freezer Cantor. A ver, déjame nomás extiendo esta pantalla. Transformar. Editar. ¡Boom! 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 Y esto está centrado, no sé si está centrado, no me importa ya. Bueno, no está centrado, creo que más a la izquierda. ¿Estás centrado ahí? Listo. ¿Para cuándo colaboración con Master? De hecho, ahí me vi muy mal yo, porque el güey me había dicho de que, ah, güey, podrías grabarme una línea para un video.
Y luego le dije, ah, sí, güey. Y al final se me olvidó por completo, güey. Y ya no lo hice. Y me vi, te digo, muy mal. ¿Cómo realizas tus guiones o algún consejo para organizar mejor un guión? Y una pregunta más. ¿Desde cuándo haces videos? Mándame un saludo o lloro. Ok, Master Gio, un saludo, rapidísimo. Ya estamos en la partida, pero te contesto rápido la pregunta. ¿Dónde nos tiramos, No sé. Hay un video de El Loco Damián. Él tiene una serie que se llama... Tiene una serie que se llama Empujoncitos, güey. Chécala, güey. Ahí habla de cómo organizar un guión. Y también... Güey, tal cual solo es... Lo que me gusta hacer a mí es vomitar todas mis putas ideas en una... no sé, teclearlas, güey, lo que sea. Y ya de ahí como que voy recortándole el relleno y bla, bla, bla. Pero bueno, ya. Chat, focus, ¿ok? Shit, shit, shit. ¿Cómo prendo esto? Ay, mierda. Se está matando un equipo. Espérate, ¿cómo hablo con todos, güey? Ok, esto no sé si puedo ver. Un segundo. Nada más no quiero doxearme ahí. Ok, listo. Equipo, los oigo. Venga. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? No sé. Esto lo jugué hace rato, güey. Está muy, muy chido, güey. ¡Ay, güey! Tengo el pinche Vegeta conmigo. Se me va. Espérate. Me pelo. ¡Ay, cabrón! Me comieron vivo. ¿Qué revive o qué? Me hicieron mierda, sí, mierda estos. Es una torre a tu derecha, Franco. Miércoles, güey. Güey, estamos rodeados. No, güey, me comieron vivo, güey. Me rodearon a mí, güey. ¿Qué es esto, güey? Bueno, caí fuera. Date, échate un res, mi buen. ¿Usted no había jugado el evento o qué? No, esto no. Yo lo jugué hace rato, güey. No está nada mal, güey. Ahí sale un tiempo, no arriba de la torre. Date. No hay pedo. Ya casi. Y la de jugar te la sabes, no mames. Venga, 3 segundos. We're back. O sea, pero ya jugaron este modo de juego, güey. O sea, sí está. O sea, la neta lo probé y está fácil de entender, más o menos. No, yo sí le he jugado, No, yo no. Literal, en lugar de armas no. Tienes como kamehamehas y así, güey. Ah, te digo, gracias. Tienes que agarrar una bolita roja para aumentar tu poder. Ajá, exacto. Picas en tu podercito, güey, como en tus bolas ahí de dragón. Y, ajá, te las aumenta, hace que hagas más daño y bla, bla, bla. Oh, ya, ya. Simón. Venga, por esa win, papis. Qué raro. La gente aquí creo, ¿no? No se puede volar. Se puede volar si picas un botón, güey. Pero... Ajá, de que horizontalmente, güey, ¿sabes? Oh, acá tengo gente. Voy. Estoy tomándome las bolas del dragón. Uy, con razón, men. ¿Qué servidor lo lanzaron? Estoy a 300 de ping, yo. No, según yo es normal. Ajá, voy a 60. Ya se me bajó. No sé qué onda. ¡Aguas! Voy contigo. No, acá tengo. ¡A la mierda, güey! Voy para allá. ¿Dejé uno débil? ¡Oh, my God! O sea, ¿cada personaje tiene como sus superpoderes? Sí, cada uno es diferente. ¡Ah! ¡Qué chido, güey! Me arrastro para allá. ¡Ay! No puedo subir. Te llegan. ¡Ay, güey! Van a rematar. ¡Damn! Se toman las bolas del dragón. Saben buenas. Pues dicen que, güey. Dicen que sí, güey. No mames, güey. No sé qué mierda. Güey, juega a Titanfall 2. ¿A poco que esto juega a Titanfall 2? No mames. Qué raro. Sí, díganle que sí, jalo.
Ya lo hace un Cristo Rey, güey. ¿Quién es el equivalente a Jesús, güey, en el universo de Dragon Ball Z, güey? Entonces sí me veo feliz muriendo. Nada nuevo, Ang Park, nada nuevo. Hay que ser todos juntos porque si no... Entre dos te matan bien rápido. Sí, te matan muy rápido la vida. Mira, estos güeyes ya le agarraron el pedo más o menos. Yo pensé que le agarraba el pedo. ¿Qué onda, bro? Soy Gallardo. Le perdí el hilo a Dragon Ball hace mucho tiempo. Lo voy a bajar este juego, güey. ¿Qué pedo? Está bien, bien fuerte, güey. No sé cuántos son en el mapa. ¿Cuántos son? No, ya quedan bien poquitos. Vamos a ver si este team me reíbe. Mientras, perdón que vean ese stream especteando, güey. Zen Osama, güey. ¿Qué no era un torneo de fucho? Sí, güey, de repente empezamos a jugar con monos de anime, güey. Se andan dando su madre, güey. ¿Cómo puedo cambiar? Ándale, güey, ándale, güey. Cúrate, güey. ¿Crees que abuelo Mao te ve nacer, güey? ¿Para cuándo collab con la marmota? Buena pregunta. Y la verdad es que, güey... No sé, güey. Siento que yo soy pésimo para las colaboraciones. O sea... Déjame le bajo este pedo, güey. Neta, me estás matando, pinche juego. Ok. Como les decía. Estoy muteado, ok, sí. Pensé que todo mi team estaba yéndome a quejarme. Como una niñita. O sea, es que nunca sé... ¿Cómo hacer colaboraciones, güey? O sea, ¿qué hago, güey? ¿Le mando un guión a un güey y le digo, léelo, güey? ¿O es de que, ah, güey, tú escríbete algo y tú nomás ponlo en mi video? No sé, güey. O sea, nunca le he agarrado el pedo a eso, güey. ¿Qué onda, Félix, para acá un nuevo video? Nuevo video, pon tú unas horas después de acabar el stream. Entonces, como a las 9, 10 de la noche. Y hecho cagada. Y otro hecho cagada. No mames, ya valimos. ¡Clutch! Ánimo, team, ánimo. Y nos mandaron directo al lobby. Dice, sacando preguntas y respuestas, parte 2. Usuario random 262. ¿Sabes qué? Créeme, güey, tenemos mucho tiempo, güey. Entonces, o sea, en lo que empieza la siguiente partida, fácil va a ser otra media hora. Entonces, si tienen sus preguntas que quieran hacer ahorita, esta es su oportunidad para echarse el preguntas y respuestas en vivo, güey. Ni lo voy a pensar, güey, ustedes dense. ¿Harás un video de esto? No. Bueno, no sé, si pasa algo interesante, sí. ¿De cuánto era el premio? No sé, güey. Como 1,000,000 de $3,000, $4,000. ¿Ves animes? No. ¿Cuánto te mide? Ja, lo supe, güey. No voy a decir nada. Oye, papi Félix, ¿algún día ganaste las olimpiadas de tu prepa? Nunca. De hecho, nunca fui académicamente excelente yo en la escuela. ¿Tienes novia? Sí. Perdón que haya decepcionado a todos los circulovers que pensaron que era virgen. What the fuck is God? No, eso ni siquiera es pregunta. ¿Eres virgen? ¿Por qué siempre son las mismas, güey? ¿Eres virgen? ¿Cuándo te mide? Por favor. Tantas preguntas interesantes que podrían hacer. ¿Sigues plasmando tus dibujos a PC como antes? No, de hecho los hago en... ¿Dónde está? Déjame... Voy a pasarme al home screen. No quiero mostrar algo que no, ¿sabes? Mucho spoiler. Ah, bueno. Esto es un spoiler bonito.
spoiler para el siguiente drop de merch. Esta colaboración la estoy haciendo con otro artista mexicano que se llama Uri Hell. O sea, como Uri Hell, como infierno. Y me mandó como este boceto. Y yo nada más le hice unas correcciones ahí de que, ah, güey, me gustaría moverle esto, me gustaría quitar esto. Está muy chido. O sea, esto iría como en la parte de atrás de una hoodie. Entonces, esto... O sea... ¿Dónde está? O sea, el diseño original... Perdón, es que nunca le pongo el nombre a mis capas. Es un pésimo hábito desde que era estudiante. No, este no es... Ah, bueno, pues ya se puedo copiar... Y pegarlo arriba. Ándale. No, esto no era. Ah, sí. No, tampoco. Bueno, este fue el diseño original que me mandó. Y ya más o menos le estuve haciendo correcciones. Le señalé, quita esto, mueve esto, bla, bla, bla. Y la verdad está muy chido el diseño. ¿Usas Procreate? Sí. La aplicación es Procreate. Y vamos a ver. Nomás para no mostrar más spoilers de lo que ya mostré hace rato. ¿Qué tenemos aquí? Esos son dibujos para el último video que hice. Eso sí, o sea, creo que no es mucho spoiler mostrar esto. Un pinche Master Chief. Un pinche Pug. PUBG. Yo cargando una pinche mochilota. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos... No quiero mostrar nada. Vamos a cerrar esto. Una escala que dice cero realista, realista y demasiado realista, con un sticker que dice Félix subiendo un video semanal en la sección de cero realista. ¡Ah! Capa escondida. Está este dibujo. Y yo recargando una escopeta. No es cierto, no una escopeta, una AK-47. Y tenemos... creo que ya, estos solo son bocetos de cómo iba a quedar... O sea, más o menos como que lo boceteo de cómo va a quedar. Y luego solo pinto sobre él. Y así se hacen los videos, literal, tal cual. Y vamos a salirnos aquí rapidísimo. Regresamos acá. Quiero ver si no spoileo mucho aquí. Esos son videos pasados. O sea, estos son de que los dibujos que hice para el video de... Logros y trofeos. Estos son algunos dibujos que hice para el video de Combat Master. Aquí tenemos logros que hice para el video de trofeos. Logros que hice para el video de trofeos. Dibujos que hice para el video de trofeos. Perdón, no. Estoy diciendo cualquier estupidez ahorita. Estos son buenos. Me gustó ese video. Uno de mis favoritos, de verdad. Este dibujo también me encantó. Debería usarlo para más cosas. Y antes de spoilear, ¿qué más tenemos aquí? Estos solo son apuntes de clase. Es que uso dos aplicaciones para dibujar. Bueno, vamos a explicarles más o menos cómo está la cocha. Ay, güey, aquí no es. O sea, Procreate lo uso para dibujar, más que nada. O sea, por ejemplo, esto que es aquí. Normalmente lo que me gusta hacer es pintar sobre una pantalla verde y lo grabo. Y así es como logro el efecto de como que yo estoy dibujando sobre algo. O sea, como que se está escribiendo el texto sobre el video. No sé, es todo un arte. Esto fue para el video de logros. Esto fue para una promoción que iba a ser para el video de logros, pero me dio mucha hueva hacerlo. Iba a ser como un story de terror o algo así, pero te digo, al final me dio mucha hueva hacerlo. Y bueno, el punto es, Procreate es para hacer más que nada animaciones... Creo que el mismo software tiene como un... creo que si le mueves aquí en Canvas. O preferencias. ¿O es aquí? No sé. El punto es, hay como una manera que te asiste con la animación que está muy chida. Y en GoodNotes es donde tengo... Perdón, mala mía, estoy hablando solo. ¿Qué güey estoy? ¿Qué güey estoy? El punto es, le estaba dando más o menos la distinción entre Procreate. Procreate es para dibujar, para hacer animaciones. Y GoodNotes es para, sí, literal, tomar apuntes, pintar sobre documentos. La verdad, si son estudiantes, alumnos, lo que sea, una gran compra que les sugiero.
cómprense un iPod. No tiene que ser un iPad. Una tablet, güey. Para tomar apuntes está súper, súper bien, güey. Igual aquí estos solo son dibujos viejos. O sea, creo que ustedes reconocen algunos de estos. Estos son como de mi época de Warzone. Ah, mira, hasta aquí puse. Esos son los dibujos de 2022. Y sí, son, neta son, o sea, les tengo que mostrar esto. Son hojas y 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 hojas de dibujos. O sea, para que se den una idea de que, oh, Félix, ¿por qué tarda tanto el pinche video? Es por eso. Es por eso, güey. Collab con Naranjito. ¿Quién es Naranjito, güey? Todos los recuerdos, por el amor de Dios, ¿sí? Literal te podría decir de qué video era cada uno de estos dibujos. O sea, obviamente esto era de... No, espera, ¿esto de cuál video es? Bueno, claramente es sobre la CX-9. Y creo que si te vas hasta atrás... Los primeros dibujos tenían como un estilo más... O sea, el Ghost lo dibujaba de una manera súper diferente, güey. Es todo un gusto pasarse por acá a verte jugar. El contenido que generas es de lo más disfrutable que hay en YouTube. Gracias, Francisco Ospina, por los 40,000 COP. ¿COP qué es? Colombian pesos, es eso. Muchísimas gracias, Francisco Ospina. Lo aprecio un chingo. Aquí estamos dándole en lo que nos meten al siguiente lobby. Que de hecho debería meterme a ver cuándo o dónde va a ser. No me chance. Con la segunda sala. Ah, va. Dicen que va a haber otra sala. Ok, perfecto. Pero todavía no empieza la siguiente partida. Ajá, o sea, tal cual como dices tú al toque. Es más... ahorita se parece más a Ghost antes, güey. Tal cual, o sea, tenía la capa. Tenía como la mandíbula como de... O sea, es que literalmente es la mandíbula de como un esqueleto, güey. Como así, ¿sabes? Y así se me dibujaba el Ghost, más o menos. Y la verdad, dibujarlo así a cada rato es... O sea, a mí no me gustaba el diseño. Y la verdad, también yo me vi muy poco original. Me vi muy poco original cambiando el diseño a algo que parece más como Sans. Tipo estilo básico de Cartoon Network. Pero tienen que entender que es mucho, mucho más fácil de hacer, animar y dibujar varias veces. Que es lo importante. Y mira, si se ve así, por lo menos hay menos probabilidad de que me demande Activision, ¿sabes? Esos dibujos eran para promocionar el Twitch. Y te digo, antes como que los dibujos tenían como un estilo más como... No sé cómo llamarlo, de que era muy sucio, muy... No sé, güey. Ahorita siento que están un poquito más pulidos. Esto fue el video de la Fin, LMG. Este fue el video de la R90 y la Origin. Esta fue la primera animación larga que hice. Ajá, son como bocetos, exacto. Boceto, gracias por... Me quedé sin vocabulario y así. Este fue el post que hice para promocionar el Face Reveal. El último círculo desenmascarado. Preguntas y respuestas. O sea, porque la verdad, o sea... Es... Da mucha hueva. Siento que ser un creador anónimo da mucha hueva. Tener que estar escondiendo tu cara, escondiendo tu nombre. Prefiero ya que todos lo sepan. Porque luego la gente... O sea, luego la gente como que lo quiere usar contra ti. Es de que, ah, güey, sé cómo te llamas y sé cómo te ves. Entonces de que, güey, ¿sabes? ¿Para qué darte ese poder? Hola, me llamo Felipe. Felipe Olivares, si me buscas donde sea. Y esta es mi puta cara, ¿sabes? Dice, Félix es como la paja, es adictiva, pero debes darle su tiempo. Perdón por el ejemplo tan puberto. Gracias, Ramón, por el ejemplo tan gráfico. ¿Por qué se ve muy bajo tu techo, Oswapper? Es una pregunta muy común. Esto no es mi techo. Esto es una litera. O sea, yo estoy debajo de mi cama ahorita mismo. Y créeme, todas las preguntas que te puedes hacer ahorita mismo, ya las he contestado. ¿Te da miedo que te caiga encima? No, no me da miedo. ¿Alguna vez te ha caído encima? No, obviamente no, güey, estaría muerto. ¿Qué otra pregunta podría hacer? ¿Es cómoda? Sí, es cómoda. Es muy cómoda.
Pero sí, mucha gente se confunde y dice que me dicen de que, güey, o tu techo es muy bajo o juegas parado. Entonces, no, esto, esto no es mi techo, güey. Es... ¿En qué estaba? Perdón, me sacó tanto de pedo tu pregunta de mi techo. Hasta me enojé un poquito, güey. En fin, ¿en qué estábamos? ¿Vives solo? No, ahorita estoy con mis papás por las vacaciones. Me regresé al setup original. Y ya empezando agosto ya me voy a regresar a la Ciudad de México. Hace un room tour. Ya hice un room tour en otro video. Y la verdad no hay mucho que mostrar aquí. O sea, ya no les voy a mostrar mis calzones otra vez. Pero sí les quiero mostrar esto. Mi carrito de Sigma Male, Ryan Gosling Drive, I'm him, bla bla bla, todo ese pedo. Aquí tengo un Tonayan. Y ya, yeah, I mean, no ha cambiado mucho el setup. Lo único nuevo, yo creo, es que tengo un 3DS ahora. Lo compré en la Friki Plaza, fue una muy buena compra. Estoy igual que tú, güey. No, no, creo que en general deberían decir algo de la sala, pero no han dicho nada. No han dicho nada, ¿verdad? Uh-uh. En el evento no dije la verdad al chile. ¿Cuántos, no decía cuántas eran, ¿no? Dijeron que iban a ser tres. Según yo, iban a ser tres. Tres. Uh-huh. Si no, te mando mensaje, güey. Si ponen otra ID, te mando mensaje y te digo que, güey, métete, ¿sabes? No, aquí va a estar. Vale, pues. Ya estás. Sí, a ver qué onda. A ver, creo que ya pusieron algo ahí. Ah, no. Ahí estamos al pendiente, güey. Cualquier cosa. Dale, dale, ya estás, hermano. Qué buena onda. ¿Cómo se llama este güey? Alpox Zen FB. Qué buena onda. Buen chavo. Y la hizo. Tengo que hacer esa review. Tenía miedo de que la nerfearan. Y ya la nerfearon, ¿verdad? Porque su voz es como la de Mingo. No, no tiene la voz de Mingo. Tiene el acento de Mingo. Este Mingo suena más como: hey, Félix, ¿y ya probaste la ISO? ¿Sí te gustó la ISO? Que otro día el Nata me revió, güey. No sé qué. Algo muy... como... no sé, güey. No sé, habla muy cagado, güey. Lo quiero mucho. Ya está nerf. Bueno, mira, por lo menos... o sea, ya que... ahora que sé que la ISO está nerfeada, por lo menos ya puedo empezar a hacer el video. O sea, me cagaría que ya hiciera el video y que, güey, la haya nerfeado el día que lo publico. Como casi siempre pasa. Entonces, mínimo, ya tengo tiempo. Pero como les decía... ¿en qué estábamos? Estábamos hablando de pinches dibujos rancios. Habla de la XT. La XT es automática, está muy chida. Sí, estos son. Te digo, estos. Ajá, eran como más bocetos. El semestre haciéndome mierda para variar. ¿Esto para qué fue, güey? Este fue para el video de la. ¿Del car? No. ¿O del Swiss? No, este... del SPR. Fue para el video de la SPR, güey. Claro que lo conozco, güey. Félix, ¿hace calor por ahí? No, pues de hecho está lloviendo, entonces... no creo, güey. Las aventuras de Ghost. Esto fue para un dibujo que hice en... o sea, si se dan cuenta, sí. O sea, si se dan cuenta... los dibujos originales del canal... eran muy... ¿cómo lo explico? O sea, era una copia idéntica del Ghost. O sea, la como cabeza de que tiene como una mandíbula. Aquí tal cual le puse piel. Nunca dibujo piel, güey. O más bien, nunca coloreo el color piel, güey. Hasta le puse pelo en los brazos, güey. Le puse la capa. Sí. Era cambiar el diseño que me demande pinches Activision, ¿sabes? Ah, esto que ven aquí es el dibujo que ven a su derecha inferior, de hecho. Un pequeño pedazo de historia. ¿Qué más tenemos aquí, güey? Esto fue igual más promos para los streams. Twitch.tv, el último círculo. Aquí tal cual lo que hicimos mis amigos y yo. Dice aquí, reparando corazones mientras me ves manquear en Warzone. Porque tal cual era como un anecdotario. Les dije a todos, güey, les puse en Discord. Güeyes, mándenme sus historias de desamor y bla, bla, bla. Y... ah, espérate, me está dando. Neta, pero fueron dos partidas y jugamos, ¿no? ¿Qué pedo? Sí, me metí en la live de Victorino, güey, y dice que ya se acabó, se está despidiendo la raza.
Ah, ok, pues déjame le pregunto a los organizadores a ver qué pedo, güey. No mames, jugamos dos partidas en dos horas. Sí, definitivamente. A ver, déjame checo. Qué raro, güey. Alguien preguntó qué aplicación es esta. Esta aplicación es GoodNotes. Te la escribo. GoodNotes. Aunque esta aplicación no está hecha para dibujar. O sea, en sí esta aplicación no está hecha para dibujar. Es para tomar apuntes. O sea, es para, tipo, pintarrajear aquí. Uno más uno es igual a dos, güey. O sea... Pero yo la uso porque me gusta el efecto. O sea, no sé, como que lo hace ver más amateur, lo hace ver más como boceto, lo hace ver más sucio. No sé, como que le da este estilo muy cagado, muy bonito al canal. Prefiero que se vea así, como todo mal hecho, que muy pulido, ¿sabes? Y siento que GoodNotes da ese efecto. Yo sí, la verdad lo recomiendo. Pero si quieres dedicarte al arte bien, de que arte digital... Descárgate Procreate. Es muy, muy bueno. Félix, ¿para cuándo video? Ya aparece mi papá. Después de este stream, denme una hora o dos para que termine de subir este video y ya queda. Sí diría que es tu estilo. Gracias, gracias. Te digo. Con Procreate, o sea... Eso no lo hice yo. Es... No bueno, güey. Pues bueno, güey. Muchísimo gusto, hermano. Ahí ya cuando quieras echamos otras de PUBG, hermano. Te cuidas. Ya está, brother. Cuídate mucho, hermano. Mucho gusto. Igual. Bye, bye. Pues va. Jugamos dos partidas, chat. Aquí estaba yo como que... básicamente a mí se me dificultó. O sea, cuando me pasé a Procreate se me hizo muy difícil empezar a dibujar. Espera, déjame... Creo que está cropeado esto. Déjame... iPad... Está cropeado esto, sí, ¿verdad? Transformar. Edit. ¿Y si hago esto? Ah, no, sí, se ve esa pantalla negra toda fea. Control Z. Listo. No, ¿qué les decía? Básicamente, aquí estaba como probando con diferentes pinceles. Y escribí el último círculo como 8 veces hasta encontrar como el pincel perfecto. Y de hecho creo que lo encontré, tal cual le puse, aquí se ve a la derecha, le puse a este pincel brush chido. Creo que no se ve por mi cabezota, ahí está, brush chido. Y es como más o menos el pincel que más se parece al estilo de GoodNotes. Y así ya puedo dibujar y no se pierde tanto el estilo, ¿sabes? Perdón, estaba mandando mensajes, sí, me asusté. Se me devolvieron las ganas de vivir. Sí, te digo. O sea, no sé qué chingados es esto. Este dibujo sí está muy, muy cursiado, güey. No sé si es como un último círculo perro que dibujé, güey. Ahora que lo pienso, ¿qué chingados estaba pensando cuando dibujé eso, güey? Es como un último círculo con una cola en cuatro patas como ladrando, güey. Algo muy furro despertó dentro de mí en ese momento, güey. O sea, no sé. Dios mío santo, no sé qué pasó ahí. Te digo, esto era como más que nada para pruebas. ¿Qué más tenemos aquí? Este fue para el video de... Este fue para el video de... Back for Blood. Básicamente son un chingo de dibujos encima del otro. Entonces... Ah, o sea, literal son un chingo de dibujos encima del otro. Entonces esto, 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 este dibujo, este dibujo, este, este... Este, este, este... Este, este, este... Este, 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 este... Este y 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 este. O sea, sí, básicamente se ve una animación, literal. O sea, cuando lo juntas todo, sí se termina viendo la animación. Muy, muy espantoso. Este fue para el video de música en los videojuegos. Qué buenos. Eso sí. Esta expresión de aquí, no sé cómo la logré. Me gustó mucho. Me gustó muchísimo, güey. Es, o sea... No sé. Es tan... ¿Cómo lo explico? Tan fea, güey. Eso también, güey. Hey, ¿sabías que esta pinche canción salió en el FIFA? Y esta de aquí, güey. Come on. O sea, ¿saben qué? Esto me pasa muy seguido. No sé si algún otro artista aquí del chat le pase. Pero cuando estoy dibujando expresiones como estas, güey... Que son como muy... No sé cómo explicarlas, güey. Como exageradas, frustradas.
yo mismo me cacho haciendo esas expresiones, güey. O sea, como que yo mismo me uso como referencia. Estoy literal dibujando y empiezo a hacer esto, güey. Empiezo a hacer como... como que yo mismo empiezo a usar mi pinche cara, güey. Y como que, no sé, güey. Si alguien te está viendo de lejos, se ve raro. Pero ustedes me entienden. O sea, entre artistas nos entendemos, ¿sabes? O sea... sí, güey, gracias, pollo, gracias. Tú me entiendes, güey, tú me entiendes. ¿Cómo hiciste para dibujar tan bien? Pues tal cual solo es, o sea... ¿cómo lo explico? Solo dibujas, güey, o sea... odio decirlo, pero es con pura práctica, güey, o sea... suena muy, ah, échale ganas, güey, ya, pero tal cual solo es dibujar un chingo. Y con la práctica sale. O sea... algo que me encanta dibujar a mí, y siento que, te digo, creo que eso es la práctica... me gusta mucho dibujar pinches caras, o sea... no sé, güey, cómo dibujo una pinche cara toda tétrica, güey. Perdón, como que se me va el pedo cuando quiero hablar. Cuando dibujo y hablo al mismo tiempo, entonces es de que... ok, esto no está muy tétrico. Definitivamente no está nada tétrico. Pero eso es, o sea, lo primero que se me ocurrió de que, ah, güey, voy a dibujar a un güey enojado. Y ya, güey, le dan los pinches cuernos. Y ya es el diablo. Y ahora, qué tétrico, güey, qué tétrico. Pero sí. Y ya, güey, tal cual. Pequeña tour. Pequeños recuerdos, memorias de... este fue para el video de la car, creo. Este fue para un sticker. Que de hecho sí salió. Me gustó. Es una referencia a Sonic. Los que saben, saben. Sí, güey, sáquense la Striker. Ese es un puto clásico. Amo este dibujo. Amo este pinche dibujo. Es lo que les digo, desde expresiones, güey. Me encanta hacer expresiones como esas, güey. ¿Estás dibujando con el dedo o tienes una pluma? Es con una pluma. Déjame te la muestro. Apple Pencil. Muy mamón, pero Apple Pencil. Déjame nomás cambio a la otra pantalla. Aquí está. ¿Cuándo crees que salga más ropa tuya? Y por favor que salga el último círculo espanta viejas en alguna de ellas. Sí, güey. Próximamente. Yo estoy planeando ya con el equipo un drop para agosto. Tener algo chido. ¿Usas tableta gráfica? Más y villano y casualmente tía. Qué nombre más raro. Normalmente lo que uso yo para dibujar es un iPad. O sea, esto de aquí. Y lo que tengo aquí, compré como un stand. Entonces, literal, solo pones el iPad en el stand. Y entonces no estás tan jorobado a la hora de dibujar. O sea, obviamente en el stream me han visto como muy jorobado, pero créanme, antes lo tenía, o sea, sólido. Lo tenía tal cual plano sobre una superficie, güey. Entonces se veía de la chingada. Wow. ¿Oye, eso? Ah, me está marcando mi hermana. Déjame el juego. Luego le marco. Espero que no sea una emergencia. Sí, sí, sería un problema. Después el stream le marco. Pero sí. El primer dibujo de Arthur Morgan. Hija. Y creo, chat, que ya acabó este pedo. La espalda de Félix. ¡Ey! Yo vi eso antes de que lo borrara Moreda. ¿Qué decía ese güey? ¿Qué decía ese güey? Te vi, ¿eh? Te vi, cabrón. Aquí hay más dibujos. Muchos, 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 muchos dibujos, güey. Y esta fue... aquí en esta... o sea, es que lo separé en dos documentos, güey. Son más o menos 200 páginas de dibujos aquí. Aquí está el dibujo original que hice para la merch. Y luego tengo otro documento que igual son... pues ya casi 200 páginas también. De puros dibujos. Obviamente creo que ya, te digo, son dibujos ya mucho más adelante en mi carrera. Entonces creo que mínimo se puede ver, bueno, espero yo que se pueda apreciar como un cambio más bonito, ¿sabes? Esas fueron algunas ideas que tuve para emotes de Twitch. Que la verdad quedaron muy chidos. Le pasé estos dibujos a un pixel artist y me los mandó y quedó muy muy chido. Y ahora son emotes.
Y aquí son más dibujos y más dibujos. Gabe Newell y más dibujos. Ah, ese soy yo, tal cual. Ese es un retrato que hice de mí mismo. Con mi pinche espalda jorobada y mi pinche greña dibujando. Ese es el ghost americanista. Si alguien quiere poner su foto de perfil como esto, dense grasa. Pero bueno, chat, parece que este evento ya acabó. Yo la verdad quiero apagar el stream nada más para poder regresar a hacer este video. No me falta mucho, ahorita solo estoy en la fase donde pongo sonidos. Sí, sonidos tal cual. Acabo eso, publico y me voy a dormir. Mínimo para darles un video después de esto. No apagues, bro. Pero mira, apago esto, denme una hora o dos, chance tres, y ya publico el video. ¿Ok? Suerte, gracias, Dalfi Aguilar, gracias. Y ya, probablemente mañana haga stream de Dead Rising. O debería ponerme a editar. No sé, me gusta primero editar y luego hacer stream, pero bueno, ya veremos. Félix, para dibujos en arte digital, ¿qué app recomiendas? Te recomiendo Procreate. Es la mejor app para hacer dibujos digitales. Es esta de aquí. Literal, es un sustituto perfecto para Photoshop. Está muy, muy bueno. Pero bueno, chat, un placer tenerlos aquí como siempre. Nos vemos en el próximo stream. Si les gustó los streams en YouTube, probablemente haga más streams en YouTube. Porque te digo, de todas maneras parece que toda la audiencia está aquí, de todas maneras, ¿sabes? Entonces probablemente sigamos haciéndolo en YouTube. Y si no, los veo en Twitch. ¿Ok? Acabo de llegar, yo sé, güey, pero hey, nos vemos, hasta la próxima. No sé cómo raidear aquí. No sé si YouTube se pueda raidear en este juego. Ah, espérate. Chao, espérate. Te vemos en Twitch, güey. Espérate, había otra cosa que quería enseñarles. Les podría mostrar un adelanto del próximo video. ¿Les gustaría eso? Rapidísimo. Digo, somos pocos aquí. O sea, somos 900 aquí. Y de todas maneras, o sea, de todas maneras, no es como que sea mucho spoiler, ¿sabes? Está bien. No se diga más. Déjame nomás, muevo algunas cosas aquí. Déjame muevo esta cosa de aquí. Ya me está ocupando mucho espacio. Está bien, denme chance. Necesito buscarlo, necesito configurar toda la cosa para pasarlo. Ok. No se me aburran, chat. Denme un segundo. No quiero doxearme, entonces necesito encontrar dónde está este documento exactamente. No, pero este es un... Ok. Rapidísimo. Lo que les voy a mostrar es la versión incompleta del video. Le falta. Por eso les dije, denme una hora o dos en lo que termino de perfeccionarlo. Y ya lo van a poder ver bien, todo chido, ok. ¿Qué pedo? Se trabó mi pantalla. ¡Ah! ¡Me trabé! Ah, no, aquí estoy. Por un segundo me trabé, güey. Me vi a mí mismo. ¿Dónde estoy? Ok. Necesito pasarlo aquí. No sé si tenga audio. Eso sí. Podría mostrárselo sin audio también, digo. Así le agrego más el elemento de la sorpresa. Vamos a ver. No quiero mostrar esto. Eso es lo que vieron hace rato. Esto no es el adelanto del próximo video. ¿Dónde está? Es Final Cut Pro. ¿Dónde está Final Cut Pro? Final Cut. No lo encuentro. ¿Qué pedo? ¿Dónde está la aplicación? Notes, no. Safari, no. Streamlabs, tampoco. ¿Dónde está Final Cut, güey? No les voy a poder enseñar nada, chat. No les voy a poder enseñar nada, chat. No, güey. A ver, espérate. Un último intento. Vamos a mover esto acá. Esto acá. Y esto acá. Y bajamos esto. Y movemos esto para acá.
Y aguanten, chat, tendrán que aguantarme. Te digo, no quiero mostrar algo que no, entonces por eso estoy detrás. Tendrán que disfrutar de mi cara. No hagan nada indebido, ¿ok? ¿Nos ilusionas? No, güey, ¿cómo crees, papi? Espérate. Ya vas a ver. Cerramos esto. Cambio. Elimino esto. Metemos esto. Display capture. Add source. Display monitor. Add source. Ah, ahí está. No es. Es este. Lo reescalamos. Perdón, chat. Aquí un menso que no sabe usar OBS. Fit to screen. Ok. Ahora voy a mover esto para acá. Ok. Ahí ven mi software de edición, ¿verdad? Déjame nomás bajo esto. ¿Dónde está mi cabeza? Mi cabezota. Un segundo. Y ahí estoy. Y nice. Ok. Ahora nada más necesito que me digan. No usa Filmora. No, güey. La verdad está mucho mejor. O sea, bueno. Yo sé usar Final Cut Pro. Yo me quedo con lo que sí sé usar. ¿Sabes? Entonces. ¿Qué les iba a enseñar? Era esto. Ok. Díganme si se escucha. Ok. Según yo debería poder escucharse, pero vamos a ver. Le voy a dar play a ver si escucha. Ok, yo lo escucho, pero no sé si ustedes lo escuchan. Creo que no, porque ahí debió haberse escuchado algo. No, perdón, chat, mala mía. Ahí está, creo que si cierro esto. Lo movemos aquí. Oh, ya tenemos audio. Ok, chat, les voy a mostrar un minuto del próximo video. Ok, probablemente se traba un poquito. Ahí estaba, armadura debilitada, sin municiones, brazo roto, me dolía la pancha y me quedaban 14 minutos para salir de aquí. Todavía tenía mi pistola de mano, 9 balas y un sueño. Pero espera, ¿dónde estoy? ¿En qué juego estamos y por qué tanto drama por un simple shooter? El mundo de los videojuegos está lleno de modas. Tuvimos el alce de los shooters casuales, viví el auge de los Battle Royales, y ahora la nueva tendencia del momento son los Extraction Shooters. Y como contexto, Arena Breakout fue mi primera experiencia con este género. Pero primero, ¿qué es un Extraction Shooter? Si tuviera que definírtelo en 3 palabras, serían: entra, lootea y pélate. O en otras palabras, extráete. Justo de ahí viene el nombre, Extraction Shooter. Entonces, aquí lo importante no es ser la última persona sobreviviendo. Aquí lo importante es escapar con tu loot. Porque ya, bueno, que si llegas. Ya fue un minuto. Suficiente. Y de hecho tengo otro sneak peek que les puedo enseñar. Vamos a ver. Suficiente, un minuto. Y aquí está el otro video. Ese no está del todo editado, o sea, este sigue en proceso todavía de. Lo sigo trabajando. Este espero subirlo, no sé, güey, para cuando acabe el mes, después del de Arena. Moonwalker. ¡Oh! Para empezar, creo que le sorprendería lo gamer que era Michael Jackson. El güey tenía su propio Power Glove personalizado, llegó a componer música para Sonic 3, escucha esto. Ahí se supone que debería de haber una animación que no he hecho todavía. He hecho cameos en un chorro de videojuegos, desde Space Channel 5, ¿Are you ready? Red Dead Redemption y un juego de boxeo. ¡Dale en su puta madre, Michael! Regresando a Moonwalker, ¿qué trata? Ahí debería haber texto, Moonwalker. Pero no hay nada. Pues el juego abre con la FBI entrando a la mansión de Michael y tu objetivo es llevarte a toda la evidencia, niños, antes de que te metan al bote. Y eso fue un chiste de mal gusto. Empecemos de nuevo. El juego tiene un objetivo simple, ese es rescatar
rescatar a todos los niños. Y para lograrlo, vas a echarle polvo mágico a tus enemigos, golpear a mujeres y patear gatos y perros callejeros. Porque si hay una cosa que recuerdo de Michael Jackson, definitivamente era el maltrato animal. Esa animación la voy a cambiar porque no me gustó para nada cómo se ve Michael Jackson ahí. Lo vi otra vez y dije, güey, este cabrón de aquí no es Michael. O sea, no se parece en nada a Michael Jackson. Nada más porque está vestido como él, pero físicamente no se parece en nada a Michael Jackson. Entonces voy a rehacer toda esta pinche animación. Espera, ¿qué chingados es eso? No, ok, creo que este es mi nuevo juego favorito. No, sí, está bien, suficiente. Suficiente. Ese video va a durar un chingo, va a durar como 20 minutos. Y no, obviamente todo el juego no trata de... No, se parece a Nick, puta madre, sí, se parece a Nick. Tristemente se parece a Nick. Pero bueno, mínimo ya tienen ese video. El de arena va a salir en una hora, dos horas más. Y este siguiente video de celebridades va a salir, creo que... No sé, güey. Ay, Dios, o sea, si le meto un chingo de ganas, chance sale a finales de mes. Pero bueno, ya son finales de mes, el 31 de julio, ¿ok? ¿Es nuevo video para el canal principal? Sí, es nuevo video para el canal principal. Oye, bro, el penúltimo triángulo te copia. Sí, güey, me copias la manera de hablar, cabrón. Pinche videazo, no llevamos ni 2 minutos. Gracias, gracias, gracias. Sí, lo bueno es que tengo un editor ayudándome. Él ya se aventó otra parte para este video. Entonces sí debería salir un poquito más rápido. Pero bueno, a chambear. Apago stream. Muchísimas gracias por pasarse. La verdad, me la pasé mejor de lo que esperaba. Y bueno, chat, nos vemos en la próxima. Y esta es la parte donde yo me despido de ustedes. Bye, bye. Bueno, necesito picar el botón para apagar el stream. Pero ahora sí, bye, bye.